Saludos amigos de Chic 24/7 y muchísimas gracias por permitirnos estar en sus hogares otro domingo. Y hoy nos encontramos en el Ponce Hilton, donde disfrutaremos de muchísimas de sus amenidades aquí. Esto es casi un paraíso, un universo, un continente, pero el primer sitio que estaremos visitando será La Cava con el internacional Chef Dominic. Antes de eso, tenemos a nuestra amiga, la exitosa Karen Michel, directora de la revista Chic South. Así que, Karen, ¿qué tienes con nosotros? Hola, Carlos, y gracias por invitarme al programa. Definitivamente, hoy el programa va a estar super chic. Y para comenzar, vamos con la Chic Cam, que nos lleva a bailar con la música de Super Georgie. Veamos. Saludos a mi gente de Chic 24/7. Les habla Super Georgie. Más o menos, para que entiendan un poquito de mi historia, vengo desde el 94 tocando en los parís de Marquesina, poniendo a gozar a la gente en los parisitos de mi escuela. Luego en universidad, en los parís grandes de la Católica aquí en Ponce. Recientemente estoy tocando en las mejores discotecas del área sur. Me especializo mucho en hip hop, dancehall, reggaetón. Pendiente a Facebook, en mi estatus pongo dónde voy a estar presentándome y quédense en sintonía de Chic 24/7. Mis amigos de Chic 24/7, aquí nos encontramos en La Cava de Serrayes, directamente desde el Ponce Hilton, y a mi lado se encuentra el chef ejecutivo Dominic Beers. Una trayectoria sumamente interesante porque él es de Suiza, así que yo quiero saber cómo ha sido esa historia y cómo has llegado a Puerto Rico. Cuéntanos un poco. Carlos, eso fue desde joven que me gustó la cocina y tomé la decisión de aprender cocina en Suiza. Hizo mis estudios en Suiza por 3 años. Trabajé algunos años en Suiza en unos restaurantes de alta categoría y siempre me gustó viajar y dijo, mira, vamos una vez a cambiar el frío por el Caribe. Eso mismo, por el Caribe. Y por casualidad, mi primer trabajo en el extranjero fue en Puerto Rico. Sí, eso fue hace cuánto ya. Eso fue en el 89. En el 89. Ya son más que 20 años. Sí, ya son 21 años. Que me acá fui de Suiza. ¿Y desde cuándo estás acá en el Ponce Hilton Cava de Serrayes? En el Ponce Hilton me cambié en el año 2000. Muy bien. Regresando de Venezuela otra vez a Puerto Rico. Y hace 10 años estoy otra vez aquí en Ponce. Y cuéntame cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y trayectoria donde traes tus costumbres suizas al Caribe. Experimentas el sabor caribeño y me imagino que tienes unas fusiones exquisitas, ¿no? Sí, es como, ok, son fusiones como de la cocina europea, la caribeña y la de la latinoamericana. Muy bien. Que es donde se usa mucha especias, sobre todo en la cocina latinoamericana, que tiene unas especias que son tremendo, de verdad que... Esa es una de las cosas que te enamoró del Caribe, Eso que ¿no? me enamoró del Caribe, más toda la fruta fresca que hay aquí, claro, que se puede hacer muchísimas cosas. Muy bien. Todo eso fusionando, da unos platos espectaculares. Wow, y cuéntame, ¿qué días están aquí trabajando en La Cava de Serrayes? Miren, nosotros trabajamos los 7 días a la semana, de las 6:30 en adelante hasta las 11. Nuestro menú internacional con un toque local, caribeño, latinoamericano. También siempre estamos dispuestos de complacer cualquier deseo, si una persona quiere un plato especial, si quiere algunos gustos, nosotros siempre tenemos una especial. Si yo sé que tu talento es sumamente amplio y que alcanza, tu alcance llega a donde el cliente lo prefiera, pero para ti, ¿qué es lo más fuerte y qué es lo mejor que a ti te sale y preparas? Mira, lo mejor que yo recomiendo cuando vienen a comer en La Cava son nuestros cortes de carne. ¿Cortes porque de carne? Todo está hecho aquí, cortado aquí. Estamos bien orgullosos con eso. Somos como celosos con nuestro corte de carne porque es excelente calidad de comida y carne. También los pescados frescos. No trabajamos nada congelado, es absolutamente todo fresco. Y eso también nos separa un poquito de los demás restaurantes. Genial. Es la frescura. Tomamos mucho en consideración las temporadas de algunas frutas, de vegetales, siempre lo ponemos, integramos eso, cosas de temporada en el menú. Y
Yo no sé ustedes, mis amigos, pero ya yo tengo hambre y no nos podemos perder el exquisito menú que hay aquí en la Cava de Cerralles, así que los invito para que conozcan personalmente a Dominic, que los va a atender con todo el cariño y todos esos platos riquísimos que yo estoy loco por probar. Voy a ver algo de lo que tienen por ahí y les cuento dentro de un rato. Gracias por estar con nosotros en Chic 24/7. Gracias, Dominic, por estar con nosotros. Igualmente. Nos siguen. Este domingo a las 9 de la noche no se pierdan mi entrevista. Los espero.